Hola gente, ¿cómo andamos? Estamos en unos nuevos videos de Porque Hablaba Así de YouTube. Y hoy tengo al coronel Ruf y van a ver de si de compraste el pase. Pero mira, el pase no me lo compré porque acá arriba está la 171 gemas y no lo tengo comprado. Entonces, como lo tenés, y acá está para conseguirlo. Me tocó en una mega caja. Estaba ahí con mis amigos, ¿no? Todo tranquilo. Y en esta mega caja de nivel 60, ¿no? Esta, la acá abajo. Me tocó en ella. Y hay dos maneras de saber que una caja te toca, en una mega caja te toca algo. Primero, que ahí abajo diga 6 artículos. Ahí te va a tocar o un gadget o un brawler sí o sí, ¿no? Y después, ¿cómo se llama esto? Y después, cuando dice ahí abajo uno y está brillando, es que te puede tocar o un gadget o un brawler, esos dos, ¿no? Y bueno, están todas las cajas. Y bueno, acá está el coronel Ruf, que lo tengo a fuerza, sí, a rango 10, estoy jugando un poco, la verdad. No, y digo, y voy a probar mapas, pero no, voy a jugar a estos mapitas para fluir de copas. Y bueno, o sea, este me tocó ayer, lo estuve usando todo eso. Tuve mucha suerte, la verdad, me ahorro comprar este pase y me voy a comprar el siguiente, ¿no? Así que bueno, también me... O sea, este brawler me encanta su especial cuando está jugando con equipo, ¿no? Si está jugando con alguien, su especial es muy buena. Aparte, se recarga medio rápido. Bueno, no tan rápido. No puedo mirar. Listo, ya tengo. Esto, los que no saben, ¡pam! ¿Ves que ahora estoy moradito? Es como... estoy más chetado. No como una bebida, esas que hay. Nada. Obviamente, no tan chetado. Y no como la cosita del 8-bit, de robotcito ese. Tan poquito, dije. O sea, tanto no te va a chetar esto, ¿no? Y esto también, a veces, como ya lo tengo de vuelta recargado, ¿no? Porque esto solo se quita cuando morís. Esto chetado, ¿ves? Quita un montón de vida. Y por eso, o sea, porque estoy chetado, también quitaría un montón de vida si tuviera normal. Este brawler es cromático. Así que el próximo brawler que me va a tocar va a ser sí o sí épico. Porque no tengo otro para lo que sea, así que... bueno... entonces, quiero saber por qué esta todavía no está muerta. Morite. No, me voy a tomar esta bebida. Doble chelada. ¿Por qué se llama Brawl Stars? Se llama Brawl Stars, no maté a un creador del juego. Mataba al creador del juego que se llamaba Brawl Stars. ¿Qué tiraba? Ok, es contra la gente, pero contra el otro. Le sigo de venir la S. No, qué pesadita esta cosa. Yo tengo dos gemas. Esta no tiene ninguna, o sea. Mira, le quité, a ver, campo le quito a una. Con este normal 1750. Ahora quito 2000. No, ahora quito 2000. O sea, increíble. Esta cosa es lo que te cheta. Te cheta un montón, Te cheta un montón. Esto sirve un montón. Aparte, si estás jugando un buen juego de equipo, o sea, le vas tirando esto a tus compas. Es que mirá. ¿Qué hizo? Nadie lo sabe. A ver, toco salir, ¿no? Acá está, es brawler cromático, ¿no? 2 de ataque, 2 de defensa y mucha utilidad, super suministro aéreo. Acá está este perro. No, bueno. ¿No? Y los próximos que me van a, que voy a desbloquear va a ser sí o sí un épico. Porque no me va a salir un cromático y después un legendario. No, esto va por orden. O sea, viste, al principio del juego siempre te van tocando los más... La Jessie, nada que ver, la Shelly,
Después te vas tocando especiales, super especial y todo eso. Y después cuando ya te toca un épico, después te va a salir un mítico. Después de un mítico te va a tocar un legendario. Después de un legendario, no, este legendario sigue, te va a tocar un cromático. ¿Qué son los cromáticos? Los que dan el pase de temporada. ¿Te pueden tocar? Sí. Entonces, este, por ejemplo, me podría tocar, aunque ya salió en la anterior temporada. Esta me había salido en la otra temporada. Y como también que había salido en otra temporada, es este viejito, ¿no? Y lo tengo. Así que bueno, ese viejito, la verdad, para una temporada no me termina de convencer mucho para comprarte una temporada por ese viejo. Vieja, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, no, yo esa la temporada que hubiera tenido la gema no me lo compraría, la verdad. ¿No? Así que bueno, hasta esa temporada no me la compraría porque no. Pero si tuviera la gema, no me la compraría porque se ve. Esto así la clase y pum, no destruye ni pared ni nada de eso. O sea, pero quita daño al enemigo y lo aparta donde está, o sea. No, le quitan los enemigos y pum, cae pum, le da con todo. Ok, guarda con la tierra y acá. No, ven, voy a tirar eso ahí. Para que no lo agarre, pero si lo va a agarrar y me va a matar, suda. No, ves que siempre estoy con esto más chocado. Ok, ya, 4. Ay, men. O sea, van a venir. No. Y bueno, a ver, el coronel Rubus me encanta. No, yo me iba a comprar esta temporada, o sea, yo tengo para comprarme esta temporada, pero no pasé para nada. Para mí. No, pero ¿qué más conveniente? Comprarse la próxima, tener el brawler la próxima. Y cuando lo complete voy teniendo todas las cajas y todo eso. O sea, cuando inicie la próxima temporada la voy a comprar en un video, me gasté en video. ¿No? Que quedan... No sé, ahora después de esta siquiera me fijo. Porque quedan como 30 días todavía. No, o sea, un montón, ¿eh? Queda un montón para... ¿Cómo se llama esto? ¿Ves? Le quito daño a la caja. Lo quité, lo dejé así de vida. Ahora que estoy chetado. Ah, oh, no. No sé. No, por favor, no me mate. No sea mala onda. Es muy mala onda. Viper, te quería ir a jugar porque vos decís que no hace nada de daño. Ok. Momento campero activado. Ok. Y bueno, o sea, recién. Esto casi nadie le va a interesar, ahora me va a venir. Casi nadie le va a interesar, pero no se lo cuento con su interesar. Me maté con el meteorito. ¿Meteorito? ¿Cuánto quita el meteorito? Si sabe usar el meteorito. ¿Sabe usar este meteorito que cae? Aparte no es que te haga un montón de caer. No, tenía una bebida. No, van a ver. A ver cuántos días quedan para la próxima. 2311, bien. No, para la próxima temporada, dice fin de temporada, quedan 33 días y 14 horas. A ver, voy a fijarme en el calendario cuántos son 33 días más. A ver. ¿Dónde está el calendario este? Calendario ahí está. A ver qué me llegó. No me puse más arriba. Ahí está. Ok. Mes. Acá está. En 33 días. Hoy estamos en 9. No, esto va siendo 7 días más. No, 7, 14. Ay, que toqué. No. 3. No, 7, 14, 21, 28, no, y 28, no sé, 28 sería el, ay, no sé qué mierda, no, es que se terminaría el mes, ¿no? En 31, sí, y en 28 días va a ser el
6 del próximo mes, que el próximo mes es abril, ¿no? Entonces, en abril, ¿no? A ver, dejen que haga mis cálculos. 28 a 33 son 5 más. Entonces, el 11 de abril del próximo mes, o sea, el 11 del próximo mes, vamos a tener la nueva temporada y va a haber un video casi asegurado comprándome el pase de batalla, ¿no? Y hay que ver qué Brawler van a meter ahí. Me da igual que no me guste el Brawler, que sea una caca. Yo me voy a comprar eso. Y van a decir, cómprate este y agarra todas las cajas. Y agarra las gemas que hay en el pase. En el pase de arriba no hay ninguna gema. Si no sería regalar gemas. Porque en el pase gratis te dan gemas, ¿no? Me voy a matar. Me mato. El pase gratis hay gemas. Y con esas gemas la vas ahorrando de pase en pase. Y vas, te compras un pase. Y después, si te compras ese pase, te dan más gemas la del pase gratuito. Y tenés un montón de cosas así. Sería regalar pases. No sé si me entendieron. Yo casi no me entiendo. Pero bueno, necesita completar dos pases. O sea, tener todas las gemas de dos pases. Y nada, y eso, ¿no? Tener gemas de dos pases. Y te puedes comprar este pas. No sé qué estoy diciendo, la verdad. No puede ser. No, ¿y cómo se llama esto? Bueno, iba a decir algo. Ah, sí, iban a decir: ¿hace cuánto jugás? Tenés 12.000, o sos muy vicio. O sos bueno o sos muy vicio, pero vicio no veo que seas tanto porque recién tenés el pase, no jugás ni hace 3 temporadas, más o menos. Y ya te hubieras comprado un pase, porque en teoría nunca te compraste un pase. Sol, no sé qué estoy diciendo, pero bueno, o sea, me había gastado 89 gemas, porque era, no sé, fui boludo, en la PAM. Me compré la PAM 89 gemas, y ahí tuve, no, por eso no me pude comprar el anterior pase, ni este, nada. Bueno, por lo menos me salvo y puedo comprar el próximo pase. Yo el pase lo compro por los Brawlers, si no, bueno, capaz me lo compraría. Ay, esto me sacó de pedo. Esto me salvó. Me robé todo. Me robé todo. ¿Qué pasa si toco esto? ¿Esto qué? No sé. No, no. A ver. Espera. Hola. 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 ¿Qué? No me pegues. A ver, hay que matar a ese pibe. No sé si estoy con la cámara o no, no sé. No me aparece en la punta yo ahora que tengo cámara. ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡Nico, dejate joder! Bueno, pero andate, dejame, tranquilo, gordo. ¡Callate, gay! ¡Andate! ¡Andate! ¡Estúpido, estúpido que sos! ¡Estúpido! ¡Estúpido, eh! Puede ser. Mi hermano, pesadito, mi gay, todo, ¡Pues Fai, malo! Quiero cambiarme este Fai verte feo. ¡Uy, re pesadito, mi hermano! Se me traba todo. Voy a tener que terminar el video porque así no puedo jugar. Chuta, aparte está usando el internet con su compusita de mierda. ¡Dale, que venga el otro! ¡Vení, Marco! Oh, la Marco. Estoy muy enojado con mi mamá. Bueno, capaz termina el video. 14 minutos, tan mal no está. Porque vino mi hermano a joderme y me roban internet.
Así que bueno, gente, me voy. Acá estoy jugando conmigo ahora. Lo invito y le digo si quiere jugar. Bueno, nos vemos. Adiós.